han traído mogollón de regalo. ¡El grande para mí! ¡No! ¡Ese es mío! ¡El grande para mí! ¿Por qué de dinosaurios como yo? ¡Mira! ¡Ah! Y en Bretonia con los caballos, con los caballeros, con los caballos, con nada. Aquí hay otra caja grande y es para mí. ¡Dame! ¡No! ¡Es mío! ¡Hola! ¡Los reyes funerarios de Kenry! Pero eso es de viejo mundo, porque de viejo. El tuyo también dice viejo mundo, imbécil. No. Pero la mía es mejor porque tienen papel que dice. Hola amigos y amigas de DJs. Soy Melchor, el community manager de los Tres Reyes Magos y de Warhammer TV. Este año habéis sido muy buenos, así que os he mandado todo este material de preview de Viejo Mundo para que le digáis a todos los niños y niñas de España lo chulo que está el relanzamiento de Warhammer Fantasy. Espero que lo disfrutéis y que seáis muy buenos este 2024. ¡Hasta la próxima! ¡Ahí va! ¡Gracias, señor Worcho! Mi caja mola más, tiene 76 miniaturas. La mía trae 93. ¡64! ¿Qué te he dicho 93? 64, madre mía, 64. Pero las mías son mejores, valen más puntos. Hay más regalos, vamos a ver qué hay. ¡No, esta es mía! ¡Que es mía! Una bandeja de movimiento. Para mover los muñecos. ¡Ja! ¡Ja! Pues ahora sin cartas no juega. ¡Feliz Día de Reyes a todos! ¡Feliz Día de Reyes! Eso es algo que ha pasado, sí. No engañan vuestras retinas. Esperamos que hayáis tenido algún regalo que no será tan bueno como el que os acabamos de hacer. Pero... espero que sea suficiente. Bueno. Esa imagen sustituirá a la ballena en vuestras pesadillas, lo siento. Entonces... tengo un gritón concretamente de cosas que enseñaros. All World. Aquí hay... pero huele manduca. A nuevo, pero huele a viejo. Sabe a canela, pero es veneno. Sabe a canela, pero es veneno, ¿eh? Yo me estoy envenenando, Antonio. Una cosa muy interesante... yo me estoy envenenando un poco. Nos estamos envenenando un poco y lo hemos dicho ya un par de veces tú y yo. ¿Cómo narices están consiguiendo que yo tenga nostalgia de algo que no he vivido? Literalmente, me están despertando nostalgia de recuerdos que no he tenido. Yo no he jugado a Warhammer Fantasy. Efecto Mandela, el Wargame. Claro, y de repente ha salido el World y es como, hostia puta, qué ganas, pero ¿no? ¡Qué guapo! ¡Pero míralo! Es como 40k, pero medio va. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, vamos a hacer un breve sumario de todo lo que tenemos aquí sobre la mesa. Como ya habéis visto en este sketch, muchísimas gracias a Game Workshop por material, sí, por mandarnos todo este material promocional para que os lo podamos enseñar y con el que haremos cosas. Sí. No a inmediatamente ahora, hoy vamos a hacer un unboxing y tal, pero un tiempo, al debido tiempo, pues haremos un pequeño cómo jugar, algún pequeño informe de batalla de Old World. No tiene que ser distinto. No sé si, claro, si a lo mejor incluso nos engolosinamos, sí, y terminamos haciendo algo más serio, hostis, pero en principio esas dos cosas, hostis, ya están planificadas y queremos hacerlas. Podemos llamar para Mundo Viejuno, a la parte que usemos de todo el video. Mundo Viejuno, dos puntos. Mundo Viejuno. Entonces, tenemos dos cajotes de inicio. Que dirás, sí, ¿esta es la caja de inicio de edición? Sí y no. No una caja de inicio de edición tal y como estamos acostumbrados, Leviatán. Dos facciones enfrentadas con manual, no. Es 1250 puntos de una facción con tu, sí, manual, tus reglas, sí, tus plantillas, tus dados. Para que directamente digas, toma tu batallón y tu, claro, manual. Dale jugando, para mañana es tarde. Jugando. Esto yo, mi impresión es que lo han hecho así porque está este lanzamiento de Old World, en lugar de con los lanzamientos de nueva edición que están pensados para introducir a gente en un juego, como una caja de inicio para introducir a alguien, y por eso tienen dos bandos para que te los puedas comprar con una edición. Esto es más para gente que vuelve. Esto es más para, mira, tú que jugabas a Fantasy. Los Chenoa de Warhammer. Toma, tenemos las dos cajas de inicio. Tenemos las peanas cuadradas modulares para hacerte tus trades, para tu regimiento, directamente. Y, y luego tenemos los manuales, tanto de todas las fuerzas del bien como de todas las fuerzas del mal, como los dos primeros códex que se llaman Arcane Journals. Diarios arcanos. Diario arcano. Porque todo está visto desde la perspectiva de un estudioso que está mostrándonos a través de esta narrativa lo que fue el mundo. Lo que fue
El viejo mundo. El viejo mundo, el mundo que fue. Entonces son diarios arcanos que se han descubierto posteriormente. Entonces, yo por lo menos eso en mi cabeza es así. Y luego tenemos tanto cartitas de referencia de cada una de las dos facciones. Claro. Aquí están las de los reyes funerarios de Kembri. Ahí están las del reino de Bretonia. Y luego tenemos dos mazos de cartas más de referencia de los lores de la magia y los saberes de la magia y objetos mágicos comunes, ¿vale? Aparte tenemos nuestras 50 funditas para todas estas cartas por aquí. Y la variante del duque o varón en Pegaso real nuevo, que es el estandarte, el protoestandarte en Pegaso real. Efectivamente. Eso es todo lo que os vamos a enseñar hoy. Sí. Tenemos mucha manduca, así que vamos a ir rapidito. Venga. Y vamos a empezar en un momentito con los reyes funerarios de Kembri. Y vamos a empezar por los reyes funerarios de Kembri. Reyes funerarios de Kembri no está abrido. Hay que abrirlo, Antonio. Tiene que ser abricionado. No, no quita el dedo que te voy a cortar, coño. Yo estaba despegando. Jesús, ya. ¡No lo despegues que te carga la cojo! Ya está, déjalo, déjalo. Déjalo, este es el mío. Vale, reyes funerarios de Kembri. ¿De Kembri? Antonio, vamos a abrir. ¿Quién es Kembri? No pongas eso ahí encima, Antonio, por favor. ¿Quién es Kembri? Kembri, pues un señor será. ¿Por qué tiene los pelillos chinos tan grandes? ¿Qué pedazo de palillo chino? Regla lo primero, que sale en la caja. Las reglitas de no sé hasta cuánto llega, supongo que será 12. No, esto es un poquito más, ¿no? 12, 18. Esto será 15, quizá. Esto es 18, efectivamente. 18. Y aquí tenemos los contenidos de la caja. Como hemos dicho antes, la mayoría de las miniaturas son miniaturas antiguas, sí. ¿Vale? Pero hay algunas excepciones que son miniaturas nuevas. Vamos a empezar con. Vamos a quitarnos de en medio. Las plantillas. ¡Vuelven las plantillas! ¡Tienen ahí unos grabaditos! ¡Tienen llamas! Son las mismas que legiones imperiales, Antonio. Sí, ya las hemos visto. Por aquí tenemos perretes. No, estos son los caballos de los carros de esqueletos. Caballitos de carros de esqueletos. Con unos fémures del tamaño de un niño chico. Que vienen en bolsita, ¿eh? Vienen en bolsita porque son matrices muy antiguas. 1993 pone. Fíjate. Son más antiguos que yo. Yo tenía 2 añitos. Hola, Rolo, no sabía que estaba ahí. Y ahora traemos lo nuevo, lo malo. Mira, uy, otro caballito. Más caballitos, perdona. Un caballito más. Vamos a quitar esto de aquí porque hay un esqueleto que se ha hecho muy amigo del dragón. Se ha hecho muy amigo de... Aquí viene. El sacerdote liche en dragón de hueso necrolítico. Que es un cocodrilo. Un cocodrilo de hueso. Aquí, esta es la miniatura nueva, ¿vale? Sí, esta es la miniatura pasada. Nueva. Hay otra miniatura nueva en la caja que es un personajillo, pero sí. Esta es una de las miniaturas nuevas de la caja. Súper espectacular. Qué chulada. Me gustaría mucho. Sí. Aquí. Me gustaría muchísimo montarla en stream. Vamos a ver si puedo, porque nuestro horario es bastante complejo. Pero me gustaría mucho montarla en stream para que veáis cómo va y tal, porque la miniatura es espectacular. Totalmente. Luego, aparte, ¿qué tenemos? Pues mira, estos son lanceros en caballito, sí. Esqueletito. ¿Ves? Fíjate la matriz. ¿Cómo se nota el aprovechamiento de matriz, Fíjate el cambio de aprovechamiento de matriz de una a otra, Increíble. Son 4 lanzas. Claro, por eso las cajas son tan grandes, porque estas matrices estaban muy mal aprovechadas. Esto es... del 93, fíjate. Esta es del 2002. Bastante, bastante antigua. Esta pone del 2002 también. Sí, son las mismas. Ahí está. Son muy bien. Finitos. ¿Y qué tenemos por aquí también? Las cuadrigas. Claro. Las cuadrigas. Todo el que tenga Eldar todavía estará muy acostumbrado a este tipo de matrices que no están tan bien aprovechadas como las actuales. Porque la gama Eldar mucha es bastante antigua también. Cosas como los Warwalker, cosas como los Señores Espectrales, todavía tienen este tipo de matriz. Sí, ¿vale? Qué chulas las aljabas con las lanzas, con el arquito. Una pasada. Más jinetes con lanza, Antonio. Otros pocos jinetes esqueletos. Madre mía, llevan 12. Y unos pocas más de cuadrigas. Venga, ¿vale? Unas pocas más son de cuadrigas. Son 3, claro, romatos ahí está. Si no me equivoco. Muy bien, más cuadrigas. ¿Qué tenemos por aquí? Pues aquí tenemos esqueletos. Infantería esqueleto. Infantería esqueleto. Mira su espada gorda, su ancha, la lanza, su espadita, la lanza. Su lanza, su cosa. Su faca, su tumba, sus cosas. También una pasada. 5, 6, 7 matrices, 8 matrices. Madre mía, aquí tienes esqueletos para montar un rato. 10, 11, 12.
13, 14, Antonio. 13, 14, matriz de 15, esqueleto. No. 15, 16. 15, 16, matriz de esqueleto. 17 y 18. 17 y 18 matrices de esqueletos, cada una con 4. 18 por 4, estamos hablando de 72 esqueletos. Qué raro que sean 72. Vale. Veo cuatro. Cuéntala otra vez. 18 por 4. A lo mejor. Y ahora tenemos aquí los arqueros. Sí. Que, y también vienen escudos, ¿vale? Así que esto será. No, esto es una matriz de brazos para todos esos esqueletos, claro. Antonio. Estos son matrices de brazos para todos esos esqueletos. Claro. Que vienen aquí escudos, vienen estandartes, vienen instrumentos, Car-cats. Vienen arcos, vienen carjacks, vienen lanzas. Bueno, lanzas no vienen, concretamente no, he dicho lanzas y no, las lanzas venían antes. El portaestandarte. Sí, el portaestandarte es la... Y la, vienen de esas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 6, pues una para cada 3 matrices de las de antes. Fíjate, ahí está. Sí. Y esos también traen su arma y tal, así que se podrán montar diferente. Ahora os vamos a decir los contenidos de la caja. Está justo total, en la espalda está, de está esto. En la espalda todo esto. Warhammer Dark World, que esto siempre lo ponen entre libro y matriz. Para no dañar el libro, claro. Y no doblar las matrices. Warhammer Dark World. The Old World. The Old World. Ahí está. Llega el manualo. El manual del juego. ¡Él! Cada una de las. El de 40, pero parece más grande. Cada una de las cajas estas grandes incluye su manual de juego. Y, ¿vale? Y tu chuletita con las fases. Eso está. Está en concreto la fase de combate. Imperial. Fíjate, para impactar. Tabla para impactar. Tabla para impactar, ¿eh? Eso tú no lo has visto. Tabla de resultados de combate. Overkill, rear attack, flank attack, battle standard. Madre mía, no me estoy enterando de nada. Yo eso no la vi, Antonio, las tablas para impactar. Yo sí. Yo he jugado a Anima. Peanas cuadradas. Peanas cuadradas, yo esto sí que no lo he vivido en mi vida. Peanas cuadradas. Pero no tiene ni la ranurita para ponerla. Porque yo asumo que una mini antigua es la que tiene la ranurita para poner. Aquí tampoco ni eso. Peanas cuadradas. Pero aquí falta una grande, por lo menos. Peanas cuadradas era un magro. Aquí tenemos daditos con un dadito de dispersión. De dispersión. Dispersion dice. ¿De quién será la grande? Y estos son la peana cuadrada grande, esta que hay aquí, que es la de detrás, va a ser la del sacerdote liche en dragón de hueso necrolítico. Efectivamente, las peanas de las cuadrigas, las peanas de los caballitos, que sí que tienen ranura, ahí están. Para que entre el caballito. Peanita. Entonces, esto es lo que trae todo, y esto ya es el fondo de la caja. Que trae. ¡Uy! Tiene un libretito. El de instrucciones. El de instrucciones. Instrucciones de montaje. Podemos. Una cosa muy rapidita. Instrucciones de montaje. A ver, el dragón son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. Sí. Completas. Y el resto. Y voy a ver, por ejemplo. Un esqueleto, una carilla. Sí, eso quiero ver. Mientras Antonio está viendo eso, os voy a decir lo que. Caballería, el normal y el estandarte. Una carilla para los dos. Ya está. Os voy a decir qué trae la caja, ¿vale? La caja contiene un reglamento de 352 sí. páginas, 21 dados de 6, plantilla y reglitas de medir, uh-huh. Una reference sheet, una hoja de referencia, y luego tiene 93 miniaturas. 93. Tenemos un Lich Priest of Necrodeep Bronze Dragon, que es lo que ha dicho Antonio. Un sacerdote liche en dragón de hueso necrolítico. Un Tom King. Sí, a pie, que es el... Por ahí estará. No, está en esta matriz, porque es de la mini nueva. Es mini nueva y está dentro de esta misma matriz del dragón, ¿vale? Están los dos juntos y se nota además la diferencia del rey funerario. Luego tenemos 40 guerreros esqueletos, 32 arqueros esqueletos, 72. Ahí está, es que me ha parecido muy raro y he dicho, no, seguro. 16 esqueletos a caballo y 3 cuadrigas. ¡Qué montón! Chariots. Así que eso es todo lo que trae. ¿Cuánto Shaftibon tiene? Sí. No me voy a comprar esto. Me voy a tener que comprar un litro de un Shaftibon y echármelo por encima. Para sumergir tanto. Así que nada, esto es lo que trae la caja de Reyes Funerarios. Ya habéis visto la cantidad de cosas que trae. Vaya caja. Es un poco injusto. Vaya caja. De preguntarte, Bizarre, ¿cuál es la mini que tienes más ganas de montar? Ya es que vale. Es absurdo. Quitando al dragón de hueso. Las cuadrigas. Yo también. Las cuadrigas, tengo muchas ganas de las cuadrigas. Están muy chulas. Están muy chulas. Tienen el saborcillo ese. Esos caballos de hueso ancho. Tienen el saborcillo este de fantasy. Pues entonces, estos son los reyes funerarios. Estos son los reyes funerarios. Y no son pocos. Aparte de eso, tenemos de reyes funerarios, que lo hemos dicho antes, pero lo vamos a repetir aquí. Tenemos
Las cartitas de referencia. Cartas de referencia. De Reyes. Esto va aparte, esto no está en la caja, esto te lo puedes comprar aparte. Tenemos las cartas de referencia de los Reyes Funerarios. Su diario arcano. Su diario arcano, que es el equivalente al códex, ¿vale? Y el índice de las hordas hambrientas. Ahí está, y el índice de los malos. Sí. ¿Vale? Esto es lo que tenemos también, que incluye un poquito Reyes Funerarios. Sí, lo podéis sí. También está en prepedido de 3 semanas. Yeah. Yo creo que no lo hemos dicho. Así que esto es toda la parte de Reyes Funerarios. Más un poquito de los malos, que os sí. Puedo decir qué viene en este libro de los malos, qué facciones hay en el libro de los malos. ¿Qué facción de los malos? Pues mira, tenemos orcos y goblins, eso lo vamos a dejar para el final porque la que me gustaría hacerme no está en ningún lado, ¿vale? Ahora yo no entiendo de Warhammer Fantasy, seguramente alguien con los comentarios me responda por qué. ¿Vale? Tenemos orcos y goblins, guerreros del caos, hombres bestia y los reyes funerarios de Gemri, ¿vale? Que reyes funerarios de Gemri, este ya es su códex, entre comillas, ¿vale? Muy bien, entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar con los bretonianos, Antonio. Los bretonianos, por la dama, por el reino, por el griado, o como lo que gritan ellos, supongo. Antonio, el turno de la dama. Reino de Bretonia, donde se forjan las leyendas. Donde se forjan, no donde se consiguen las leyendas. Fíjate, pues vamos a hacer pues lo mismo que hemos hecho con la caja de Kendi. Vamos a ver qué trae este reino. Pásame de Bretonia. La faca sagrada. La faca ungida. La faca ungida, Antonio. Venga. La ungifaca. Venga, chaca. Chaca, chaca. Venga. Taca, venga, al otro lado. Ahí está, ole, ya está. Lo ha hecho, lo han nombrado caballero. Sí, sí, sí. Lo han nombrado caballero. Vamos allá. Yo por delante le quito unas palabras. A mí mismo, a ti, al que pillo. Vale, pues ahí está. Más de lo mismo, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado. Ponlo por ahí, caballero. Vuelven Pegasos en bolsa. Uy, Pegasos en bolsa, ¿eh? Caballeros Pegasos. Esto es las cabezas, que hay muchas cabezas para tan pocos pedazos, creo. Sí, o sea, son 3 caballeros de Pegaso y aquí veo como 9-12 cabezas. Y las alitas, oye, muy bien, muy guay. Muy chulo, ahí están los caballeros de Pegaso. Vamos a ver el resto de gente. Aquí estoy viendo ya infantería, ¿eh? Venga, vamos aquí a ver infantería a tope. Venga, esto como en los pescados del Grand Prix. ¡Una! Desde arriba. Menatarms, pues veo aquí 1, 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7 por 4, 28. 28 men at arms. 7, sí, hay 7. Vale. 7, ¿vale? Veo al resto de caballos. Claro, esos son caballos. Eso es más caballería porque vienen, si no me equivoco, son 16 jinetes. Sí. Claro, que de ahí que haya más cabezas de caballo, pues está la de los pedazos y la de los jinetes, claro. Y aquí lo que viene son arqueros y gente. Sí, hay bowmen, hay un puñadito de bowmen. Un puñadito de bowmen. De arqueros. Pues vamos a hacer lo mismo, que es todo esto, ¿vale? Venga, mira. ¿Cuántos arqueros son? ¡Una! Un arquero. Dos. Dos arqueros. Tres. ¿Tres arqueros? Cuatro. ¿Cuatro? Cinco. Que hace 20 arqueros. 20 arqueros. De Bretonia. Oh, yeah. 20 arqueros de Bretonia. Y ahora tenemos aquí caballos, Antonio. Yo no sé, ahí había caballos. Sí. Aquí hay más caballos. Hay más caballos. ¿Pero cuántos caballos son? Son 16 jinetes, 3 caballeros en jinete y luego el señor en Pegaso Real. Fíjate los cascos y que tienen cosas guay en los cascos. Sí, los cascos. A ver, obviamente esto es una pasada. O sea, estas son todas. Son todas una barbaridad. Mira, hay uno que hay una gárgola, en otro hay un caballo y en otro hay una sierpe. Claro. Fíjate. Fíjate. Claro, cada uno el icono de su casa. Exactamente. Me imagino que exactamente. Será. Ahí está. Pues de eso hay 3 matrices. Y luego tenemos aquí, pues, estandartes y tal de parece de también. Sí, para la infantería, los caballeros. Sí. Los caballeros andantes. Ahora veremos exactamente cuántas son, pero de este tipo de matriz que te trae un estandarte, que trae unas cadenas, que trae varios iconos, que trae espadas, que trae 4 cuerpos cada uno. Sí, ¿sabes por qué sé que son de los Men at Arms? Sí. Está porque... la gaviota no, el pelícano. Está la cadena no, yo más bien yo creo que una grulla o una cigüeña, porque un pelícano tiene el pico más gordo. Claro. Y está la cara del fraile soplando, ¿vale? La cara del fraile soplando, efectivamente, que eso. Son muy importantes. Claro. Pues de estas hay 3 matrices. Sí. 3 matrices hay. Sí. Y ahora llegamos a la miniatura nueva. La miniatura nueva. De esta caja. Que son estas 2 matrices. Que son estas 2 matrices, efectivamente, Antonio. Que es el señor en Pegaso Real. Nuevo, renovado. Que puede montarse como varón o como duque.
Efectivamente. Y luego tenemos una caja más que ahora enseñaremos, que ahora abriremos también, que va aparte de esta caja, no viene esta caja, para poder llevar un porta estándar. Un porta estándar, ¿vale? También en pedazo, la misma, ¿no? Matriz, esta matriz es la misma. Y cambiamos al personaje. Esa matriz, la del personaje, es distinta. Muy bien. Entonces, lo mismo que antes, el separador para separar los libros de las miniaturas, ¿vale? Otro manual, exactamente igual que el de Kenry, ¿vale? Y los caballeros tienen peana redonda. Voladores. Sí, los Pegasos. Los Pegasos tienen peana redonda. Sí. Para, pero van en su de esta de movimiento, ¿no? Yo no sé cómo va eso. Bueno, vale. Palito de volador. Son drones. Muy bien. Tenemos aquí, pues, nuestro. Nuestro manualito, manual de montaje, ¿vale? Exactamente igual que. Bueno, no exactamente igual que el de Kenry, obviamente, ¿no? Pero digo, me refiero que tiene su, pues, sus instrucciones de montaje de todo lo que viene aquí, que va en cada peana y todas estas cosas. El Army del Duque Gastil. Ahí está, muy bien. Pues aquí está el manual de montaje. Y todas las peanas cuadradas. Siempre gusta ver peanas cuadradas y palitos de voladores. La tercera pegana del tercer Pegaso. Ahí está. Muy bien. Tu dado, exactamente igual que en el Kenry. Y hemos llegado al final de la. Hay calcas. Esto es el final de la caja. Para poner tus cosas. Y ya está. Esta es la caja de Bretonia. Y ahora vamos a ver qué contiene. ¿Vale? Todo esto. Os voy a decir exactamente lo que contiene. Contenidos. Un libro de 352 páginas, 21 six-sided dice, la plantilla y estas cosas, y la reference sheet y transfer sheet, que es lo que nos enseña Antonio ahí lo último, y 76 miniaturas Citadel, un señor de Bretonia en Pegaso Real, 12 caballeros bretonianos del reino, 36 menatarms bretonianos, 24 hormigas guisantes arqueras, y 3 caballeros pegasos. Eso es lo que incluye este cajote de viejo mundo, la caja de inicio edición Reino de Bretonia. Sí, ahora. ¿Qué más cosas tenemos ahora mismo de miniaturas? Otras miniaturas. Tenemos a la Dama del Lago, con su brazo envuelto en brillante seda. Sacó la espada del lago, significando así, por divina providencia, que yo, Arturo, sería rey de los bretones. Pues, una ceremonia acuática no es cimientos para un sistema de gobierno. Tenemos al portaestandarte en Pegaso Real, ¿vale? Que es la misma miniatura, vamos a abrirlo para todos vosotros. Bueno, ábrelo tú, que paso es tuyo. Ah, pero básicamente en la misma matriz de Pegaso Real, pero cambiando el gigante por un señor que porta un estandarte. Por eso es un porta estandarte. Efectivamente. Porque es un rapero que se llama apellido estandarte. Puede ser. Ya se me había olvidado de a mí ya porta. No se te había olvidado. Sí, se me había olvidado. Estaba en las profundidades de mi mente. Creo que ahora mismo es profesor de secundaria. Fíjate, pues me alegro mucho. Aquí tenemos la matriz del Pegaso. La matriz del Pegaso la vamos a distanciar para que, pero es la misma matriz que habéis visto hace un momento, con el otro. Y un super estandarte. Esta es la. ¡Uy, qué estandarte más gordo, Antonio! ¡Me cago en la leche! ¡Qué pedazo! Es grande el estandarte este. Es grande, es real. Y además que es absolutamente plano. Así que, cúrrate un frijan. Te está diciendo, venga, a un frijan, hijo de puta. Bueno, sí, tienes tus cargas y tus cosas. Y su peanita cuadrada. Y su peanita cuadrada. No podíamos olvidarnos de la peanita cuadrada. Sí. Ahí está. Muy bien. Voy a quitarle a esto el plastiquete porque. Porque esas cosas que hace tu Antonio de Iglesia. Me dan desasosiego esas cosas. Te trae también su de estos de calcas también. Sí. Fíjate, hay unas pocas de hacha, en esa de esta de calcas. Sí. Le puedes poner unas cuantas calcas 17. De hacha. Ahí está. ¿Qué más cosas tenemos para Bretonia? ¿Para Bretonia? Antonio, para Bretonia. Esto no viene en la caja, pero viene aparte. Las tarjetas de referencia, las cartas de referencia. Cartas de referencia de Bretonia. Su diario arcano. Diario arcano, el equivalente al códex, exactamente igual que el de Kenry, a todo color, con todo el trasfondo de la facción y con cositas para que. Sí. Muy bien. El libro que contiene todas las fuerzas de fantasía, es decir, todos los buenos que hay en este. ¿Qué bueno hay, Antonio? Hay unos cuantos, hay bretonianos, sobre todo.
Son los importantes, ¿no? Hoy son los importantes. Tenemos los enanos de los asentamientos de las montañas, con sus cañones de órgano, con sus bichitas tomando un montón. El Imperio del Hombre, que es lo que ahora son las ciudades del destino. Tenemos el Reino de Bretonia, el Reino de los Elfos del Bosque. Sí. Con sus espíritus que pueden llevar a unicornio y movidas así. Y los Reinos de los Altos Elfos. Fíjate, ahí están. Esas son todas las facciones que ahora mismo tienen reglas en estos dos index. Si estamos sí, hablando en términos de 40, sería el equivalente a un index. Eso es. Y esto es Bretonia, esto, Antonio. Es Bretonia. Ahora. Antes de ir a la conclusión, es un poquito de esto, un bossing. Miscelánea. Tenemos un par de cositas de miscelánea. Literalmente un par de cositas. Un par de cositas misceláneas. Pues vamos a ello. Sí. Y ya lo hemos recogido todo. Miscelánea. Miscelánea. ¿Qué más cositas trae este lanzamiento, este preview de 3 semanas de All World? La matriz de movimiento. Matriz de movimiento, fíjate. Modular. Necesito el. Ahí tiene. El cúter para abrir esto. Vamos a ver. Placa, toma. Ahí está. Y. Vamos a ver. Pues mira, aquí está. Tenemos. Las escuadras y los bastidores. Bordecito. Y. Lo de abajo, ¿vale? Sí. Tus cuadraditos para que lo cortes en las dimensiones que a ti te dé la gana. Y los remaches con los cuadraditos. Y aquí que te hagas tus propias trades de movimiento. Esta es la ¿vale? Ya está. Rápido y sencillo. Y para esto es lo que trae aquí unas mínimas indicaciones que te vienen en un folio que viene aquí. Ponlo en una alfombrilla de corte, gañán. Te estoy viendo por... Mira, ya te has cortado, si es que lo sabía que te ibas a cortar, básicamente lo que dice, ¿vale? Pero aquí tenéis esto de... Y luego tenemos cartitas, que las tienes ahí a la derecha. Tenemos, bizarre, un par de packs de cartitas. Vamos a empezar por los saberes de la magia o por los objetos mágicos comunes. Saberes de la magia. Muy chulos. Vamos a abrir las de Bretonia y tal. No las hemos llegado a abrir, la verdad. Sí, pero la referencia, o sea, la... Pero ahora tengo curiosidad, las vamos a abrir, ¿vale? Vamos a abrir esto un poquito. Ahí está. Lores de la magia. Saberes. Pues mira, saberes, lores. Pues mira, aquí The Duelers Below, Deathly Cabal, un Quiet Spirit. Esto, quien jugara Warhammer 40.000... séptima edición sabe perfectamente lo que es. Esto es tu biomancia, tu adivinación, todas estas cosas, ¿vale? Pues eso, tenéis aquí todos los saberes de la magia para tenerlos de referencia rápida en vuestras partidas. Y objetos mágicos comunes. Nos viene primero una chuletita, una referencia, si, según el símbolo. Si es armadura, si es arma mágica, si es un estandarte mágico, si es un objeto arcano. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la espada ogra, la espada de batalla, las espadas del duelista, la espada mata dragones, bizarre. Espada mata dragones, que sale en Bomb Máquina. Que tiene reglas especiales, ataques mágicos y Monster Slayer. Fíjate, la Biting Blade. ¿En serio? Fíjate, la Biting Blade. Fíjate, la espada mordedora. La hoja cerrada de la Biting Blade corta a través de la placa de armadura y malla con una facilidad terrible, nos dice. Terrible, terrible. Y aquí tenemos las de Kenry, cartas de Kenry, si quieres toma esto. Cartas de Kenry, pues ¿qué tenemos aquí en las cartitas? Pues tenemos los ítems, ¿vale? El destructor de eternidades, Crook and Flay of Radiance, aquí un poquito lo que serían las reliquias, tenemos aquí la magia, y todas las mejoras. Todas las reliquias, los estandartes y las reglas especiales, ¿vale? No hay perfiles de unidades ni nada, claro, como son las cartas de 40, de no. Son hojas de referencia como seguían en un ejército 40 de la anterior edición, en la que te vendían las cartitas donde estaban los poderes psíquicos, donde estaban las estratagemas, donde estaba tal. Eso es, ¿vale? Aquí no vais a encontrar, que es por lo que quería abrirla, no vais a encontrar cartitas de, yo qué sé, las cuadrigas, pues mira, este super vital, no. Para eso te tienes que ir al librito, ¿vale? Mira, hechizos, la furia de la dama. Fíjate. La espada de la justa, la espada de los héroes. La Morning Star, el lucero del alba del fracaso. Coño, madre mía, qué barbaridad. De todo. Entonces, no, ya está. El arte es precioso. Esto es lo que tenéis en prepedido durante las próximas 3 semanas. Ya sabéis que si lo hacéis en Estalia Córdoba, pues. Nos ayudan, tenéis casi el 20% de descuento y bueno,
Un funda de fundita de cartas. Fundita de cartas, ¿vale? Que se nos había olvidado. Bueno, se me había olvidado a mí, Antonio no. Tenéis el 20% de descuento si hacéis todo esto en Estalia Córdoba, si lo pedís en Estalia Córdoba. Y si os gusta el contenido que hacemos, ahora que estamos haciendo todas estas cosillas de preview, los informes de batalla de Warhammer 40.000, queréis ver un cómo jugar y un informe de batalla de Viejo Mundo y esas cosillas, pues ya sabéis, patreon.com/DGamesSpace para asegurarnos que seguimos funcionando y a llevar, además llevaros un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles, por solo... por solo 4 euritos al mes, que es nada. Y también tenéis el tier sorteo, donde por encima, por 12 euritos al mes, tenéis además el sorteo de 3 vales de descuento en Estalia Córdoba, 2 de 61 de 30, para gastar en lo que queráis. Puede ser Viejo Mundo. Puede ser Viejo Mundo, puede ser 40, puede ser... Puede ser hasta Viejo Mundo. Funkos, también, puede ser lo que sea. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí, Viejo Mundo, tenemos muchas ganas. Oye, ya habéis visto la cantidad de material que viene aquí para montar, para pintar y tal. Hasta la próxima.